Hablamos con don André Hansen, que es el director. Es un nuevo complejo, porque la verdad es que estamos aquí, como se solía decir, en este triángulo Marbella, Meraví, Estepona, y es un sitio divino para este concepto de un turismo de lujo, de calidad, y hacía falta en Estepona también. Así que recibimos aquí con mucha alegría a Rosano, que es el nombre, y hablamos con el director, que nos cuenta algo más de este concepto y para quién se ha hecho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Un placer que puedan estar acá compartiendo esta noche con nosotros y poder disfrutar un poco de nuestra propuesta, que intentaremos que la gente pueda apreciarla, ¿no? Bueno, pero el nombre ya, por ejemplo, Prosano, no suena como italiano. ¿Es un nombre italiano como...? No, concretamente no es italiano, no tiene una definición concreta de algo. Creemos que el nombre tiene fuerza, está muy asociado al tema del sol, al tema de lo que viene a hacer la gente aquí a la costa, y hemos pensado que podría ser algo y hemos jugado un poquito con las tres Zetas, que me pareció lindo, ¿no? Bueno, diríamos que se ha hecho en tiempo récord, porque yo he pasado por aquí recientemente y no daba crédito a que esto... No, realmente hemos comenzado hace 6 meses, venimos trabajando bastante duro contra reloj, consideramos que queríamos abrir para esta fecha. La propuesta terminada queda con un espigón armado aquí detrás con una propuesta mucho más grande. Considerando que nuestro año fuerte será el próximo, intentaremos rodar y, repito, que la gente pueda disfrutar de nuestras instalaciones y del sol, ¿no? ¿Por qué no definimos un poquito cada sitio, cada lugar? Porque aquí estamos en la parte de arriba, la parte alta, donde vemos que tiene jacuzzi, tenéis las camas muy cómodas. Sí. Cuéntanos un poquito los espacios de los que disponemos. Nosotros tenemos una propuesta comercial que está definida en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Nos intenta trabajar muy bien el tema de bodas y eventos. De hecho, aquí a tu izquierda tenemos un arco de bodas que está construido en el parque de al lado. Y tenemos un multiespacio, ¿no? O sea, la zona VIP, donde tú puedes tener camas balinesas y disfrutar de la zona chill out. Luego debajo tienes la zona de piscina con hamacas, un restaurante con capacidad para 80 personas y una terraza para 100 personas, para que la gente pueda tener un multiespacio distinto, ¿no? Bueno, hemos visto ya unos flyers definiendo un poco la carta, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a encontrar en la carta? Te vas a encontrar una carta muy comercial. Hemos jugado con la cocina, que vienen de un crecimiento de estrella Michelin, porque han trabajado en un restaurante muy conocido durante muchísimos años, y hemos creído que dentro de la propuesta de Costa del Sol hay cosas típicas, tanto de España como de otros países fusión, y creemos que es la carta correcta, ¿no? Un poco para que puedas venir todos los días y comer cosas distintas, ¿no? Que eso se trata, simbolizando siempre lo mismo, ¿no? Que la gente pueda disfrutarlo. ¿Pensáis mantenerlo en invierno también, fines de semana alternativo? Sí. ¿O solamente para el tiempo? Esto, la costa siempre pega un bajón muy grande en octubre. Nosotros tenemos una ubicación que tú puedes ver, que es increíble, y creemos que en invierno podemos tener mercado, ¿no? De Sotogrande hacia acá hay una gran capacidad económica que podemos trabajar desde octubre a febrero, y bueno, intentaremos abrir mercado en ese punto. ¿De cuántos metros estamos hablando que se define el complejo? Tenemos 1.500 metros cuadrados que se definen en la parte de VIP, terraza, piscina, y luego la parte, digamos, del back office, que tiene que ver con nuestras instalaciones debajo, ¿no? Son 1.500 metros cuadrados correctamente. Lo cual también podemos pensar que va a haber muchos puestos de trabajo que ya se han dado para todo este tema. Nosotros, ¿no?, hoy mismo, sin contar la parte de construcción, hemos dado o generado trabajo para 250 personas en este último tiempo. Luego, ahora con la apertura, estamos hablando de que el personal que trabaja hoy directamente, estamos hablando de 35 personas, ¿no? Esperamos aumentarla, eso querrá decir que las cosas van muy bien, ¿no? Enhorabuena y a todo el equipo, así que ya tenemos oportunidad de degustar vuestra gastronomía y de todo. Claro, muchas sí. Gracias por atender. Espero que disfruten la noche, gracias.
Lo hago todo, no se te va a costarme.